El bambú tiene la capacidad de crear bosques. Sin embargo, no es un árbol, sino una hierba gigante. Una de las principales diferencias entre un árbol y el bambú radica en que los hijos nacen cada vez con un tallo más grande y salen de la tierra con el diámetro final. Su distribución es muy amplia, incluyendo gran parte de América, el África subsahariana y una zona amplia de Asia. A grandes rasgos se encuentra en zonas tropicales y subtropicales. Su crecimiento se produce a través de rizomas y algunas especies presentan el crecimiento más rápido del planeta, llegando en algunos casos a un metro por día. En apenas 6 meses, la planta ya ha alcanzado su altura final, entre 18 y 30 metros. A partir de ahí, el proceso de maduración consiste en el endurecimiento progresivo de la pared de las cañas, de forma que en solo 4 años ya estará lista para su corte y utilización. Como asegura un estudio reciente de la Universidad Nacional de Colombia en la revista Gale Academic One File, entre sus múltiples ventajas ambientales, destaca que sus bosques son uno de los mayores captadores de CO2 del planeta, llegando a fijar 100 toneladas por hectárea en cada ciclo de vida. Destaca también su gran capacidad de regulación del caudal hídrico y de prevención de la erosión del terreno. El objetivo del curso es dar a conocer las posibilidades constructivas del bambú para distinto tipo de estructuras. Hablaremos de las distintas variedades de bambú con las que se puede trabajar desde un punto silvicultural, ecológico y de sostenibilidad. En este taller se trabaja principalmente con 2 variedades de bambú, moso y guadua. Moso es una de las familias más extendidas del mundo. Originario de China central, donde todavía existen grandes selvas vírgenes, su velocidad de crecimiento es muy elevada, llegando a los 30 centímetros al día y sus cañas alcanzan un máximo de 25 metros. La guadua es una variedad que constituye el género de bambú más importante de América y está formado por unas 30 especies. Su crecimiento máximo puede alcanzar los 25 centímetros por día, hasta una altura máxima de 30 metros. En esta pequeña charla que haremos, os vamos a contar un poco. Bueno, nosotros nos dedicamos a importar bambú, importamos bambú desde China y desde América Latina, con lo cual está el tema de la sostenibilidad, si es sostenible o no traer bambú desde tan lejos, teniendo en cuenta de que, por ejemplo, en Galicia hay mucho bambú, de tamaño así más pequeño, porque no tiene el clima, las características, digamos, para poder crecer como crece en el trópico. De una caña de bambú se puede aprovechar prácticamente todo, porque realmente cada pieza puede tener su uso, tiene una altísima producción de biomasa a nivel de, una vez cortado, si se quiere hacer biomasa y quemarlo, por ejemplo, tiene un rendimiento muy alto. Un estudio realizado por la Unidad de Biomasa Energética y Análisis Ambiental de la Universidad Politécnica de Madrid demuestra que las cañas de bambú de guadua utilizadas por Bambusa, la empresa encargada de impartir este taller, son sostenibles como material de construcción en Europa. Los altos valores de fijación de CO2 durante la vida de la planta, así como los bajos recursos energéticos necesarios para su manipulación y tratamiento, compensan y superan el gasto energético necesario para su transporte. Además de su sostenibilidad, el bambú es rentable porque de cada pieza se puede aprovechar prácticamente todo. Este material es muy versátil y se puede utilizar en diversos sectores, tales como la construcción, el sector automovilístico y como elementos decorativos. Debido a su ligereza y su elevada resistencia, es un material idóneo para la construcción de una embarcación para la regata solar. El bambú tiene la particularidad de que no hay dos piezas iguales. Es un enfoque más artesanal de lo que podría ser otro tipo de materiales más derivados del plástico o ya en el extremo de las impresiones en 3D. Es un trabajo que requiere adaptarse un poquito al material y a la forma que se quiere conseguir, pero también es muy fácil de lograr lo que se está buscando.
Dado que en la competición se tendrá en cuenta el uso de materiales sostenibles, el uso del bambú permite obtener una mayor puntuación en la categoría de diseño sostenible. Para trabajar con bambú se necesitan múltiples herramientas tales como taladro, sierra de cinta, serruchos manuales, splitter para bambú, pistola de calor, cuchilla, etc. También es recomendable la utilización de guantes anticorte. La idea es que los participantes se familiaricen con las herramientas con las que se trabaja normalmente el bambú, que son sierras manuales, en fin, taladros incluso de batería y poco más. Es muy sencillito. Y aquí os vamos a enseñar un poco de técnicas de ensamblaje entre cañas, con cuerdas, con pasadores, curvado. Vamos así a tocar un poco el material para que cojáis un poco de familiaridad con él y ver las posibilidades que os da. Y si os gusta trabajar con él, que podáis un poco tener unas herramientas así básicas para poder hacer vuestra maqueta. En este taller se han practicado tres técnicas de manipulación de este material. El corte de cañas con herramientas manuales y eléctricas. Diferentes tipos de uniones, unión sobrepuesta con cuerda. Unión con pasadores. Uno aquí en el centro. Pasante y otro pasante, en este caso lo hacemos debajo del nudo porque así le da más. Y unión con boca de pescado. Voy a pillar todo. Una, dos, tres. Y el curvado de algunas piezas, con pistola de aire caliente. Sobre todo yo creo que lo interesante es que aprendan a trabajar por proyectos, que tengan una finalidad clara y que independientemente de los materiales o del objetivo a conseguir, pues que vayan ahí siguiendo ese camino y aprendiendo. Hay mucho de experimentación para conseguir lo que se está buscando. Lo que más me llamó la atención diría que fue lo que es doblar el bambú, porque yo me imaginaba, claro, que el bambú siempre iba a intentar volver a su forma original. Y que se mantenía así mediante tensión de la cuerda o así ningún tipo. No pensé que fuese como el acero o así, que puedes doblarlo y queda de esa forma ya al aplicar el calor. Nosotros haremos probablemente el casco del barco con bambú y después lo recubriremos con alguna tela o poliéster para que sea impermeable y no empape el bambú. Bueno, el taller me pareció muy divertido. Yo creo que los alumnos que venían conmigo se pasaron muy bien también. Y, por ejemplo, algo que fue muy interesante fue el ser capaces de doblar el propio bambú, porque en sí es muy resistente. Entonces nos enseñaron una técnica en la que poco a poco podemos ir dándole forma y poder curvarlo a la necesidad de lo que queramos hacer. El bambú es un material biodegradable, compostable y con unas propiedades excepcionales. No necesita proceso de reciclaje, pues no es un compuesto que requiera de manipulación en su desecho. Siempre podemos escoger si reutilizarlo o tratarlo como residuo. Ambas opciones respetan el medio ambiente. En definitiva, es un material limpio y barato de características increíbles.